Ya lo vamos a solucionar. Ahí está prendido. Ahora sí. ahora sí, ahora sí me escuchan. Bueno, perfecto, muy bien. Es momento de recibir. Qué bueno porque antes me había equivocado. En realidad, era para que no saliera el error. Vamos a recibir a nuestro móvil, Laura Fernández. A ver, adelante, Laurita. Está en nuestro móvil. No está en el móvil. Pero... Pero arranco con los... Ahí está Laura, ahí está Laurita. Hola Laurita, ahora sí te vemos y te escuchamos. Acá estoy! ¡Bienvenida! Es buenísimo. Yo escuché la cortina, dije, cuidado que venimos. Y me quedé ahí escuchando, digo, ¿qué pasa Marcela? No sale. Y después arranqué muy embalada. Hola, Marce, ¿cómo está? Y digo. Cosas que pasan, cosas que pasan, ¿qué va a ser? Esto es televisión en vivo y bueno, y es señales de que estamos en vivo y que pueden pasar este tipo de cositas pequeñas. Hoy, ¡Oh, Marce, no te puedo decir que es una mañana preciosa porque la verdad que el cielo está totalmente cubierto, encapotadísimo, y esa sensación de humedad en el aire, ¿viste cuando vos sentís como ese airecito pegajoso? Bueno, así está la mañana, no hace frío para nada, está más que agradable la temperatura. Pero está sospechoso el tiempo, ¿eh? la verdad que está como cuando uno dice: bueno, ¿se vendrá o no se vendrá? Ese, ese vientito que te anuncia de que capaz que algunas gotitas se vienen en cualquier momento. Veremos qué pasa a lo largo de la mañana y bueno, y si se cumplen los pronósticos de Inumet de esas, de esas lluvias, de esas tormentas para el día de hoy. Detrás de mí, viste lo que hay, ¿no? Es como tu segunda casa que está, por... <laughs> que está por abrir. El próximo 21 reinaugura Punta Shopping. Ya están en los últimos preparativos todavía, continúan trabajando, hay maquinarias, hay este, por supuesto gente que está trabajando dentro de lo que es el Punta Shopping para condicionarlo. La estructura base, digamos, ya está prácticamente terminada. Quedan muy poquitos detalles para que se concrete la, la reapertura. Este, y la inauguración de lo que son este, las nuevas instalaciones, digamos, porque Punta Shopping cambia y cambia por completo. Todo lo que son las instalaciones, todo lo que conocías, va a cambiar. Va a cambiar su forma, va a cambiar su estructura, su forma de presentarse al público para esta temporada, que ya, como te decía, están en los últimos preparativos porque el próximo 21 están abriendo sus puertas. Lo confirmábamos recién con gente de aquí de. Los shopping están todos muy ansiosos porque comience, porque vuelva esta, esta actividad comercial después de tanto tiempo. Y bueno, un lugar que desde este mismo punto hemos mostrado en varias oportunidades cómo ha ido avanzando, ¿no? Este, de aquel eh, punta shopping caído, este, con aquella sensación de de desolación, de tristeza que veíamos en su momento, hoy ya con la esperanza y la expectativa de que más gente eh, va a volver a su lugar de trabajo, inclusive otras marcas, no solamente las, las casas tradicionales que estábamos acostumbrados a verlo, sino que nuevas marcas vienen a lo que es Punta Shopping para esta temporada. Así que bueno, Marce, queríamos, <laughs> queríamos darte una alegría, la segunda alegría es más al centro de Maldonado, que seguramente en unos días te vamos a mostrar también porque el Atlántico abre sus puertas el próximo viernes 15. Así que bueno, el área comercial de Maldonado, de Punta del Este, se viene moviendo, la temporada empieza a tomar color de a poquito, eh, y lo vemos en el movimiento, lo vemos en el tránsito, lo vemos en la gente, a pesar de que hoy el tiempo está feo, se ve mucho movimiento también. Así que bueno, va empezando a tomar color esta temporada que se viene, que ya estamos encima, podemos decirlo. Nosotros de aquí nos vamos a la Intendencia, porque hay novedades. Para las familias de los eucaliptus. Se viene una firma, un acuerdo de lo que, de lo, en lo que se viene trabajando hace bastante tiempo ya entre la intendencia con el Ministerio de Vivienda. Se viene realojo para varias familias de allí de los eucaliptus. Así que, si te parece, después de darte estas buenas noticias del shopping, nos vamos para la intendencia a ver qué novedades eh, llevamos para todos ustedes con respecto al realojo de los eucaliptus. Gracias, Laurita, bueno, por toda la información. Sin lugar a dudas que eh, reabra las puertas Punta Shopping, es muy importante para todos, para todos los trabajadores también de ese lugar luego de tanto tiempo y, bueno, con todas las novedades que hay a nivel comercial. Pero ahora venimos al estudio porque ya tenemos a nuestras próximas invitadas, ya son parte de la casa, estamos con Pia y con Paula, Pia Lobato y Paula Rabinovich. Eh, Ustedes ya saben, ya saben mucho de educación sexual, Meraki se llama eh, la institución, ¿no? eh, de, que ustedes este, le, le pusieron este nombre. Y, y Paula y Pia siempre nos están bueno, dando consejos y hablando y concientizando qué es lo más importante sobre la educación sexual y van a ser un, un cierre de año, por decirlo de alguna forma. No sé quién quiere empezar. Bien, bueno, primero eso, que en realidad Educación Sexual Meraki, que lo pueden encontrar con ese nombre en Instagram, también en Facebook, es un espacio de educación sexual que creamos con Paula en el 2018, bueno, ya vamos unos cuantos años, y bueno, como dices tú, eh, nuestra idea es como cerrar, eh, hacer como, viste que a fin de año se te están haciendo balances de todas las cosas que fueron pasando, y bueno, realmente estamos muy contentas. Eh, muy felices de todo lo logrado. Siempre queda ahí como un dejo de, de que, bueno, hoy hablábamos un poquito de, de, de una actividad que tuvimos, que fue una charla gratuita eh, sobre eh, noviazgo libre de violencia, que fue a partir de, del femicidio que, que ocurrió en Maldonado de, del adolescente que todos conocemos. Y, y bueno, realmente fue multitudinario, más de 200 eh, personas, familias en realidad, porque fueron desde adolescentes, adultos, adultos mayores. Eh, bueno, allí están viendo las imágenes justo de esa actividad. Yo eh, creo bueno. que fue la que más ha ido gente, ¿no? Sí, esa sí, actividad. Fue impresionante, fue realmente nos desbordó, o sea, gente en el piso, parada, porque realmente fue en la, la sala de conferencias del campus de Maldonado donde realizamos nuestras actividades. Y bueno, después eh, también eh, otras actividades que, que estamos realizando con con la Dirección de Deporte de la Intendencia de Maldonado. Pero bueno, quiero cerrar esto que decía que, que nos queda como un dejo ahí de, de, de preocupación ¿no? que, que siempre tenemos con, en relación a la educación sexual integral, que siempre hablamos de la educación sexual integral, que es que después de, de, de estos episodios ¿no? de femicidio, de violencias, de abusos, eh, quedamos como muy movilizados ¿no? como familia, como persona, como sociedad. Pero es poco lo que en realidad hacemos después. Cuando, cuando pasó este, este caso, nos llamaron sí, de muchísimas de instituciones educativas, las familias, eh, como mucha preocupación. Pero hay mucha preocupación, pero vemos que hay poca ocupación. O sea, quedo en la, en la preocupación, pero no paso a la acción. ¿verdad? Después cuando de repente se hace un taller eh, o con, trabajamos con instituciones educativas, que este año tuvimos como alguna apertura de algunas instituciones educativas, pero consideramos que en todas las instituciones educativas debería existir la educación sexual integral. Y sabemos que la mayoría no existe. O sea, existen tal vez alguna actividad puntual, pero en realidad no, no aprendemos, no educamos en sexualidad por una actividad aislada entonces bueno esa es como lo que queremos seguir apuntando a que realmente la educación sexual integral es muy importante para el pleno desarrollo de la persona de niños de adolescentes de adultos entonces y vemos no por por las necesidades por las cosas que ocurren de que evidentemente eh, hace falta educación sexual eh, entonces bueno sí una gran alegría por todas las actividades por todos los logros eh, Ahora Pablo va a contar un poquito cómo, cómo, lo que está ocurriendo con, con las actividades y con, con la intendencia, que bueno, es un paso enorme. Realmente estamos felices porque es algo que, que creo que no o ha ocurrido en otra parte del país, que realmente se esté capacitando a todos los funcionarios del área de deporte. Eh, pero bueno, siempre diciendo que falta, falta más. Cuando me, existe la preocupación, bueno, hay que hacer el siguiente paso: ocuparnos. ¿Qué vamos a hablar de algo nuevo que, que está pasando con la Intendencia? Sí, nuevo, nuevo en septiembre nos convocaron eh, por situaciones que se daban eh, en varios lugares del departamento, eh, que se fueron algunas tornando en problemáticas y referidas a la sexualidad, porque eh, como siempre decimos, la sexualidad... Eh, Forma parte de nuestro cotidiano, todo, la, todo nuestro día, aunque no nos demos cuenta, eh, estamos expresando sexualidad, viviendo sexualidad, eh, porque es mucho más que relaciones sexuales. Entonces, bueno, la Dirección de Deportes de la Intendencia de Maldonado tomó la decisión, eh, ya nos había visto trabajar, eh, de convocarnos, de pedirnos un proyecto, nosotros le, le hicimos el proyecto, ellos este, dijeron, bueno, capaz que, como era en septiembre y tenemos estos dos meses, este, reordenamos un poquito y en vez de talleres eh, dimos eh, ocho charlas para todos los funcionarios y funcionarias del departamento que dependen de la Dirección de Deportes. No solo para profesores y profesoras, sino para... Todos, el administrativo, la funcionaria o el funcionario del vestuario, este, los guardias de seguridad, los docentes. Y cada vez que damos un taller eh, nos damos cuenta, ya lo sabemos, pero como que vivenciamos la necesidad que hay de eh, aprender, de tener conocimiento en cuanto a la educación sexual integral. ¿Y cuáles son las dudas que se presentaron en los talleres? ¿A qué te referís como, como la sexualidad es mucho más que las relaciones sexuales y que están todo, en todos lados? Por ejemplo, entrar a un vestuario eh, y este, si sos padre con una niña, tenés que entrar al. Eh, no podés entrar al vestuario de los varones porque vas con una niña, pero tampoco podés, o sea, no, no, no dejan o no dejaban entrar tampoco al de las niñas porque va con el padre. Entonces son situaciones y eso forma parte de la sexualidad. ¿Sí? ¿Cómo damos una clase? ¿Cómo dividimos? La dividimos en niñas, la dividimos en varones, qué materiales les damos, los colores que, que, les, que, le, que les damos para que jueguen? Todo forma parte de la sexualidad. ¿Cómo recibimos un administrativo o una administrativa? ¿Cómo recibe a una persona eh, que se... Eh, cambió la identidad, eh, es la primer puerta de entrada a una institución. Entonces, fueron situaciones que se fueron dando desde hace muchos años. Claro, ahora y bueno, está más visible. Sí, más visible y eh, no solo más visible, sino en más cantidad. Eh, el, el mundo avanza, las personas cada vez están un poquito más libres. Entonces, bueno, en la expresión de su sexualidad también y de sus derechos, eh, piden y nosotros debemos dar una respuesta de acuerdo a eso también. Bueno, la Intendencia lo entendió. Entonces, eh, dimos esas es ocho. Es un gran paso. Es un enorme paso. Sí. Es un enorme paso que nosotros le decíamos este, a yo trabajo en la parte de deportes de, de la Intendencia también. Este, le decía a mis compañeros y a mis compañeras que, que quizás no nos demos cuenta, eh, y dentro de unos años, cuando miremos para atrás, el enorme paso que, que dio la Intendencia. Este, con, con, esta, con esta educación. ¿sí? Y, y bueno, nosotros llamamos a las otras instituciones educativas, que sea con Meraki o sea con este, otras este, educadoras sexuales o educadores, que, que tienen que hacerse cargo de eh, las niñas y los niños y de, las, de los adolescentes, pues eh, tienen un centro educativo, forman parte de un centro educativo, si sos mamá o si sos papá, esto es trascendental para la vida de tus hijos, porque cuando suceden cosas como la de Valentina, que es este, la máxima desgracia que, que puede suceder, eh, ahí nos acordamos. Es que hubo un antes y un después después de Valentina, ¿no? Ahí o sea, sí, es... nos pareció. Y ahí nos acordamos de, bueno, voy a ir a ver qué me dicen, voy a ir a ver si puedo proteger a mi hija o a mi hijo, porque también tenemos que hablar de los varones. De, también tenemos que hablar de por qué sucede esto con los varones. Eh, y no, no, no sucede en el, en el transcurso del tiempo después. O sea, no sé si obtuvo con la intensidad. No. Es como que nos olvidamos ya. Nos pensamos. olvidamos. También nosotros es, sabemos. Es, preocupa es preocupante pensar que ya nos olvidamos de algo tan terrible como lo que sucedió con Valentina. Es preocupante porque va a volver a suceder. ¿sí? No, no es este, en tono de, ay, qué, qué mala onda o qué... O sea, las estadísticas lo están dando, cada vez sucede más y, y no estamos haciendo nada. Y lo que tampoco es una solución a corto plazo, una resolución de un problema a corto plazo. Pero si empezamos a enseñar desde nivel inicial, en el escolar y en secundaria cuando tengamos ese adolescente o ese, esa persona adulta no va a tener las problemáticas que tienen las personas, los adolescentes y las personas adultas hoy en día por ejemplo en las relaciones de pareja. Entonces bueno, eh, como un ejemplo de el enorme abanico que forma la educación sexual. Una cosa para destacar también del de, eh, Centro Guidaí de José Ignacio, que fue uno de los que nos convocó, que hicimos un taller con las familias, que bueno, es un centro de primera infancia, se llaman niños de 2 a 4 años. Eh, y bueno, realmente celebrar que, que realmente una institución educativa entienda la importancia desde la primera infancia, porque es como dice Paula, si desde los cimientos, como en todo en la vida, o sea, los cimientos, las bases, eh, eh, tienen una buena formación. En la sexualidad, que la sexualidad también son los vínculos, también son el manejo de las emociones, ¿sí? el manejo de la frustración, todo eso tiene que ver también con la sexualidad. Eh, bueno, vamos a ir generando unos cimientos que después eso se va a seguir construyendo cuando llega la adolescencia. Bueno, hay cosas que ya no voy a sentir, por ejemplo, si soy marrón, que la mujer es una posesión mía, ya voy a poder manejar esa frustración de que tal vez esa chica eh, que me gusta, bueno, no quiero estar conmigo, ¿verdad? Voy a, como decía Paula, hay que también, eh, porque ponemos mucho el foco en la educación de la mujer y en protegerla, pero en realidad hay que dar herramientas eh, como familia y como instituciones educativas para que en realidad los chiquilines, las chiquilinas sean libres, puedan manejarse en la vida, Bueno, no los vamos a tener siempre encerrados, ¿verdad? Bajo nuestro control. Eh, pero bueno, para eso hay que dar herramientas, hay que realmente estar. El adulto tiene que ser un adulto referente y que realmente pueda guiar a, a ese, ese niño y después ese adolescente. Y Entonces, de sí, herramientas? También lo que, lo que pasa muchas veces es que cuando el adulto no tiene las herramientas, porque no las tuvo o pasó por eso, hablamos de tantos femicidios de, de mujeres mayores de 18 años, de mujeres grandes de todas las edades. Toda la es que no han tenido las herramientas tampoco como que esto se viene eh, trabajando hace muy poco tiempo y como lo que ustedes dicen, ¿no? ustedes vienen del 2018 y dicen que no es suficiente todavía. O sea que en realidad va más allá de los adolescentes, a veces también eh, pasa por los padres, ¿no? Pasa por nosotros los adultos. Es que creo que principalmente es, es darnos cuenta como adultos, como familia, de que la educación sexual es parte de lo que debemos educar en la casa y muchas veces lo que pasa es que eh, la familia por justamente eh, la crianza, el, los tabúes, todo lo que hay todavía relacionado con la sexualidad no sabe cómo hacerlo y bueno, lo deja pasar como para que no sé, el centro educativo, la escuela o el liceo lo eduque, pero el tema es que la escuela y el liceo no están educando en educación sexual. Entonces, ¿quién está educando en sexualidad? En realidad está educando a alguien en sexualidad y sobre todo lo que vemos es que lo está educando las redes, internet. ¿Tá? Y no solo estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños, de niñas. Y no lo decimos nosotros, hay datos, hay cifras que están cada vez más chicos, niños y niñas, por ejemplo, están teniendo acceso a pornografía. Queramos verlo o no, está pasando. Entonces, ¿qué, ¿cómo ese niño o esa niña está construyendo qué es una relación sexual? ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? Si en realidad la construcción que está haciendo es de las redes sociales. Hemos hablado eh, mu mucho del tiempo en pantalla que, que están los niños, que nosotros mismos, los adultos, le damos a, 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 a esto, ¿no? El celular, una tablet, la computadora. ¿Cómo controlan los padres? Digo, ¿cómo controlan? Porque el mío ya está grande. ¿eh? Claro, ya pasó la adolescencia y la niñez, pero ¿cómo controlan todos los padres que tienen hijos adolescentes o chicos? Hay chicos de dos, tres años que ya tienen pantalla. ¿Cómo hacen los papás para controlar lo que le dan en las pantallas? Porque. Capaz ¿Es que ellos piensan que están viendo dibujitos y como no los controlan, están mirando cualquier otra cosa. Es que están mirando cualquier otra cosa. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer los adultos es dar el ejemplo. Y me parece que los adultos estamos también todo el tiempo con las pantallas. Entonces, claro. si, si mi padre o mi madre está con la pantalla y no, me, y no me presta atención, porque si yo estoy acá, no te estoy mirando. No puedo ver tu cara, no puedo ver tu expresión, no puedo ver tu emoción. Entonces están, estamos como desconectadas las familias. Sí, porque eh, más allá de la vorágine del mundo de hoy, de que estamos en tiempos de que parece que siempre la vamos corriendo de atrás, cuando llego a mi casa y cuando tengo que conectar y cuando tengo que jugar y, y tirarme al suelo y revolcarme en el pasto, y eh, parece que estamos el, o, o cenar. Eh, a mí me pasa que de repente estoy comiendo en, en, en algún lugar fuera de casa y veo familia, padre, madre o abuelos. Con ellos comiendo y el niño con, con el, el celular. celular. Con, para poder comer tranquilo. Con una sillita sí. de bebé. Entonces, eh, creo que pasa también, eh, más allá de esa desconexión, tampoco tienen la información de todo lo que produce en el cerebro, eh, que no está preparado para recibir ninguna de las imágenes que recibe antes de los 3, 4, 5 años, ¿sí? también pasa por ahí. Eh, me parece que eh, también el sistema educativo. Eh, público, se, eh, las autoridades tendrían que hacer escucha de lo que está pasando. Eh, nos pasó que nos llamaron, nos convocaron un, una maestra y un grupo de padres por una situación que se daba en un quinto año en una escuela de Maldonado. Eh, nosotros hicimos el proyecto y dijeron, bueno, vamos a hablar con la inspección y la inspección no autorizó. Entonces, estamos mal. ¿Por qué no autorizó? Dio eh, diferentes argumentos, ninguno de ellos válidos. Eh, para hablar de educación este, por supuesto nosotros íbamos a dar el taller junto con la maestra la maestra pidió que ya no tenía dijo que no tenía herramientas? herramientas para no. porque también a las maestras se le pide tanto, ¿ah? que, que abarquen tanto y que fue a pedir ayuda, los padres preocupados porque estábamos hablando de que padres están en otra, bueno, teníamos padres preocupados y bueno, desde la inspección se dijo que no eh, entonces a nivel institucional público eh, tampoco se está haciendo nada. Y se mira para otro lado, porque, eh, como decía Pía, las situaciones de, eh, de poca gravedad o mucha gravedad están sucediendo. Y lo que estamos haciendo es mirar para el costado. Pero después, cuando vemos en el informativo eh, que pasó una desgracia, eh, todos nos horrorizamos, todas decimos, ay, qué horrible pero con el corrible no, no vamos a solucionar nada, tenemos que ponernos en acción, como decía Pía. Me preocupo, bárbaro, pero si no me ocupo, eh, no vamos a avanzar. ¿Ustedes consideran que estaríamos en una especie de crisis en el tema de la educación sexual con nuestros niñas, niñas y adolescentes a nivel de país? Porque trabajan ustedes trabajan mucho y trabajan desde el 2018 y se ocupan de esto, pero entienden que la globalidad está en crisis. Bueno, primero que en realidad nosotros trabajamos en el 2018 en el proyecto Meraki, pero venimos hace muchos años trabajando en educación, eh, en sexual. educación sexual, bueno, y en educación en general, porque ambas somos docentes. Eh, y en realidad yo creo que sí, no solo a nivel país, a nivel mundial, porque en realidad lo que vemos que está ocurriendo en otros países, podemos pensar en Europa, en Estados Unidos, en realidad, es una realidad muy parecida a lo que está pasando en Uruguay, obviamente a, gran, a mayor escala. Pero. So, igual, perdón, sí. igual, eh, por ejemplo, Argentina que está pegado tiene una ley de educación integral de sexual integral y tiene una ley de educación emocional también y hay educación sexual integral en todas las escuelas públicas de la Argentina, o sea, sí, eh, eso, que está pegado, ¿no? Eh, a nivel mundial la sexualidad es compleja trabajarla y cada vez que la trabajamos interpela a cada uno que la trabaja, entonces por eso no es como este, yo y que funciona sé, bien esto en la Argentina eh, funciona, bueno, ahora veremos. Sí, claro, porque en realidad, como sí, en el ahora, ahora casi nada funciona, este, no sabemos bien. Ahora veremos, pero. Pero que está el proyecto es, instaurado. Instaurado y ya está rodando hace años. Entonces, claro. eso es un avance enorme. Que se hable, que se ponga arriba de la mesa, es un avance enorme sí y aparte también es un respaldo porque siendo ley es un respaldo para el docente. Para, sobre o sea, todo, claro, las maestras y los docentes están muy recargados, ¿no? Con esto de con el, con todo lo que está sucediendo. Por un lado que los padres le sacan autoridad a las maestras y a los docentes, pero por el otro lado, tampoco le dan demasiado importancia a no es que no le den importancia a sus hijos, es que dominamos mal el, los tiempos, ¿no? Con lo que nosotros decíamos las pantallas. Lo que pasa es que hace 20 años atrás el, el celular no, no estaba en casa, ¿no? Claro, el tema que acá yo creo que, que no es cuestión de juzgar, ¿no? Porque ambas somos madres y no es decir a nosotros tenemos la receta, qué horrible que le va a hacer, no, porque nos pasa, ¿no? La vida, las cosas, las responsabilidades, el trabajo, cada vez parece que tenemos más cosas para hacer, el día tiene 24 horas, pero... Pero es tomar, yo creo que es tomar conciencia y decir, bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué cosas realmente me preocupan? Y bueno, ¿y qué voy a hacer en relación a esto? Entonces, si me preocupa tanto los femicidios, los abusos, eh, bueno, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Si estoy criando claro, niños eso. y niñas, bueno, tengo que tener esa responsabilidad. Entonces, tengo tener que tener la responsabilidad también de cuánto tiempo están en la pantalla, qué están mirando en la pantalla, ¿tá? qué contenido. Eh, a nosotros nos gusta mucho un, un autor argentino que se llama Sebastián Bornick, que habla sobre justamente la alfabetización digital. Y él habla mucho de que en realidad los padres, las madres, los padres, tienen que tener educación digital. Educación de cómo funcionan las redes. No puede ser que un, una, un adolescente, por ejemplo, esté usando las redes, los padres no tienen idea cómo funcionan, los videojuegos, ni idea, los juegos en red, ni idea. No, porque en realidad en ese mundo pueden pasar muchísimas cosas y pasan muchísimas cosas. Entonces no es solo el control parental para ah, controlar ciertas redes, sino que realmente ese niño, esa niña, ese adolescente tenga. Otras herramientas que vemos que no están teniendo. Bueno, yo debo decir que a mí me pasó cuando mi hijo jugaba en línea, que no sabía lo que estaba muy bien, cómo estaba jugando, y cuando él miraba la pantalla no entendía muy bien qué estaba sucediendo en esa pantalla. O sea, que todos tenemos que hacer un poco de, de mea sí, culpa, sí, sí. ¿no? Con las cosas que nos pasan. Y no tenemos que saber todo, como lo que hicimos de la maestra. No tenés que saber todo. Obviamente no vas a saber todo, no vas a saber matemática, de inglés, de lengua. Es imposible. Pero bueno, en realidad... En relación a la educación sexual, que hay tanto tabú, hay tanta dificultad, como dice Pablo de sexualidad, te atraviesa cuando vos sos madre o padre, vos querés educar a tu hijo o a tu hija en sexualidad, lo primero que conectás es con tu propia sexualidad, con tu historia, con lo que a vos te pasó, con lo que no recibiste o con lo que recibiste, pero tal vez escaso. Entonces, bueno, tenés que hacer un trabajo interior también para poder cambiar, porque si no van a seguir pasando las cosas que pasan. Y siempre nos preguntamos, eh, no sabemos todo, ¿no? ¿Eh? Las madres, los padres, no sabemos todo. Por, supuesto. ¿Por qué si yo no sé inglés voy y este, busco un instituto que le enseñe, enseñe inglés? Si yo no inglés. sé cerámica, le mando a cerámica. Y así Perfecto. con tantas cosas que van aprendiendo fuera del hogar. Pero cuando hablamos de educación sexual es como que se cierra la puerta ahí. En, eh, de eso me encargo yo. Eh, bueno, sería bárbaro si todos nos pudiéramos encargar de todo y supiéramos de todo, pero la realidad es que no es así y somos de una generación donde no tuvimos educación sexual integral, tuvimos de la otra. ¿Y esa otra es la que querés que tengan tus hijos y tus hijas? Esa es la pregunta. Y, y, y hoy puntualmente en los, en los liceos y en, y en las escuelas... ¿Qué, ¿Qué programa hay? Porque en algunos liceos hay programas de educación sexual yo no sé cuáles son. En secundaria, en secundaria hay este, un cargo que ¿Sí? se ¿Sí? llama referente de educación sexual ¿Sí? y tiene 10 horas por semana. Para todo el liceo. Tenés un liceo de 1.000 estudiantes, de 500 estudiantes, de 3.000 estudiantes, hay una persona con 10 horas por semana. Entonces, es algo como que está, las dos fuimos referentes y dejamos de serlo, porque... Eh, queríamos como poder abordar desde otro lugar donde sí tuviera impacto aunque sean pocas personas pero que sí tuviera impacto porque la verdad que en secundaria es muy poco lo que se puede hacer con cada persona ¿no? con cada estudiante eh, está el cargo son imagínense 10 horas claro, para el cargo, 2, pero 2000 que, estudiantes. claro la, las horas no, no compensan lo, todo no, no lo llegan que ni a un mínimo que, que hablar exacto bueno yo les agradezco mucho que, que hayan venido como siempre bueno esta parte de su casa y hacer un, un resumen de lo que decías hoy cuando comenzaban, ¿no? Todos hacemos balances en estas fechas. La verdad que ojalá que el año que viene eh, más institutos, eh, bueno, eh, tengan charlas, como ustedes dicen, con ustedes o con, o con quien sea, pero realmente que nos sigamos ocupando del tema, Exacto. para no tener que padecer lo que, lo, lo que estamos pasando en Uruguay, ¿no? Muy así bien, que yo les deseo el mayor de los éxitos. Muchas Muchísimas gracias. gracias por todo lo que hacen por la sociedad, porque lo hacen por todos. Muchas todo. gracias. Sí. Muchas y gracias, gracias a ti. como siempre, agradecer también el espacio que nos brinda Canal 11, porque bueno, esto es parte de la concientización, ¿verdad? Y, eh, y bueno, y que un espacio eh, de televisión lo permita es muy importante para nosotros. Así que muchas gracias. Bueno, eh, no puedo creer que les tenga que decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Sí. <risa> <risa> Igualmente. Eh, bueno, muy bien, mis queridos amigos, vamos a la pausa, ya regresamos.